Ahí la agarramos otra. Ahí la agarramos. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo anda la gente linda de YouTube? Vamos a hacer unos tiritos. Venimos con una compañía. Ahí lo tenemos al señor Leonel. Va a tirar el mojarrero. Está llovinando. Vamos a preparar las cosas y vamos a hacer unos tiritos. Tiene agarrado en la boca, tiene agarrado en la boca. Y ahí la agarramos. ¡Ay, me lo escupió! ¿Atacó? Y se fue, ahí quedó, ahí abajo quedó. Muy chiquitita. A ver si la podemos agarrar antes que se vaya. Pero es muy chiquita, gente, mírenla. ¿La alcanzan a ver? Camadita nueva. Ahí se fue. ¿A dónde va? Un cacarudo. Bueno, está grabando, la puta madre, ahí estaba grabando. Ese sirve para carnada, vieja. Uy, boludo, lo duro que es. Sí, levántalo, levántalo. Ya lo hago, ¿eh? No va a joder, ¿eh? La vamos a soltar. Miren el... Vuelvo a tirar de vuelta a cabeza. ¿Cómo está todo enchastrado? Lindo cascarudito, ¿eh? Sí, hace así como parece un bebé. Vamos a soltarlo. Ahí la agarramos. Ahí la agarramos, gente. Vamos a soltarla con el señor. Sí, una chiquitita. En los dientes. Tiene cara de mala. Estamos. Se fue. Estas son las cosas que me dan muchísima lástima ver. Porque de seguro el ser humano tuvo algo que ver. Antes de ayer nosotros vinimos. Y no estaba. Y ahora vengo. Y me encuentro con eso. Es muy lamentable.
El bicho no se muere solo, ¿de acuerdo? El bicho no se muere solo. Entonces, para que pase algo así, tiene que estar la mano del hombre presente. No queda otra. Se ahogó con algo, gente. ¿Con qué? No lo sé. Pero con algo está retrancado, gente. Con una línea de pesca. ¡Hijos de puta! ¿Vieron cuando lo... tiene un olor fuertísimo? ¿Vieron cuando yo les digo dónde se mete el ser humano hace desastre? Evidentemente alguien de acá vino a tirar una línea de mano. Un olor a podrido. Que evidentemente, miren la soguita. Miren la soga. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Ha peleado tanto este pobre animal. Ha peleado tanto. Se anda a saber hasta dónde se lo habrá tragado. Ahora ya no sirve más nada. Ya está. La macana del ser humano como siempre. Es muy probable, por no decir 100%, que esto estaba enganchado en aquel palito que vimos allá. ¿Lo ven? Allá. Estaba enganchado ahí. Es muy probable, ayer cuando nosotros vinimos, en el principio del video, te voy a dejar el pequeño fragmento. A ver qué pasa con esa... con esa staru. No sé, escuché un ruido en el rato. Allá, se ve que hay algún yacaré. Allá atrás. Yo estaba de arriba de la camioneta y vi un pequeño movimiento de aquel lado. Se ve que el pobre bichito evidentemente ya estaba peleando por su vida. Yo no presté atención a eso. Y bueno, estuvo mucho tiempo peleando por su vida de aquel lado. Y el pobre bicho termina muriendo acá. Miren si no es hermoso, gente. Esto no tiene que hacer el ser humano. No tiene que actuar con esa maldad. Porque de última, decime lo comiste. Lo que vos quieras. Miren qué hermoso tamaño. Miren qué hermoso animalito. Dios santo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo en todos los videos intento sembrar una semillita de que la gente vaya a pescar, disfrute de la pesca, respete la naturaleza, ¿sí? Este pobre bichito está acorralado con la depredación, acorralado con el clima, la falta de agua, ¿sí? Yo, en todos los lugares que estoy yendo con el tema de las taruchas, estoy viendo justamente una baja importantísima con respecto a las cantidades. Ayer lo veía a mi hijo, que él, con toda la euforia y todas las ganas, estaba disfrutando de una pesca. Y eso es básicamente lo que yo quiero llevarle a cada uno de ustedes. Que vayan y que disfruten de la pesca. Pero se puede también disfrutar de la pesca y respetar a la naturaleza. Se me rompió el trípode. Un accesorio más roto.
Entonces, gente, disfrútenla. Pero este tipo de daninadas, esto está fácil una noche entera muerta, pobre bichito, la habrá agarrado a la luna. Disfruten la pesca, gente, pero no hagan este tipo de cosas. Es lamentable que en cada una de las salidas de pesca que realizo me encuentro con algo, con algo, con algo, con algo y con algo. Este tipo de cosas no tiene que volver a pasar. Concientícense. Hay que concientizarse, gente. Andá, disfrutá de la pesca. Y más adelante, no sé si vieron el ruidito, yo no sé si hay otro. Este, por lo pronto, es el que estaba de seguro 100% en ese caño que ahora lo voy a ir a investigar. De seguro que alguien plantó una simbra de ese lado con algo, con algún pescado, con algo. Y el pobre bicho estaba peleando por su vida y terminó muriendo. Se terminó saliendo de la simbra y se terminó muriendo en otro lado por tragarse. Por tragarse todo el anzuelo. Vamos a intentar apaciguar un poco la amargura y vamos a seguir tirando la caña. Ahí atacó. Ahí la agarramos. Una por lo menos. Bien. Pobrecita, tienen recurriendo el mínimo esfuerzo. Bueno, cagadísima de hambre, pobrecita, chiquitita. Vamos a llevar para el otro lado. Van a tener mayor posibilidad. Sí, no nos cuesta absolutamente nada. Estas son las obras de bien que tenemos que hacer, ya que hacemos tanto, pero tanto mal. Una buena tenemos que hacer, ¿sí? La vamos a soltar acá. Vamos a volver. Vamos a ver si tenemos posibilidad de agarrar otra más. Es muy poquito el tiempo, son muy chiquilinas. Muy chiquititas todavía. Ahí va mi amor. Vaya. Para allá. Al revés. Dale. Ahí está. Bien. Una salvada. Vamos. Hay que ponerle gana. Hay que ponerle ímpetu. ¿Sí? Por el bien de los animalitos. Y vamos por otra. Ahí atacó. Y ahí agarramos otra. Bien. Vamos a seguir salvando. Vamos a seguir salvando, gente. Está justo en la lengua la agarré. Vamos otra. Pobrecitas, están recontra cagadas de hambre. Bueno, me tendré que ir 500 veces. Pero las 500 veces vale la pena. Ya sabemos que tenemos varias más del otro lado, ¿sí? Esta es la segunda. Así que esta es una camadita un poquito más vieja, será del año pasado o del otro año, pero por lo menos si se seca completamente la laguna no va a morir. ¡Osa! Ahí. Bueno, gente, así llegamos al final de este video. Sacamos un par, ¿sí? La devolvimos de allá, la trajimos para acá, le dimos una segunda vida. Es lamentable lo que pasó con el yacaré. Ojalá que no volver a encontrar ese tipo de escenarios que lastima mucho la naturaleza. Nos tenemos que ir antes. Estaría lindo quedarse un poquito más. Tengo que hacer varias cositas, ¿sí?
se está viniendo el tiempo, va a empezar a picar en cualquier momento, ¿sí? Está muy perezoso el pique, muy lento, así que no te olvides de dejar un buen like, de dejar un buen comentario en la cajita de comentarios, suscríbete al canal, ¿sí? Y para que no te pierdas contenido futuro que suba en el canal. Así que nos encontramos en el próximo video y en la próxima aventura por un videito más. ¡Chau, chau!